Buenos días, Señor. Venimos delante de ti para adorarte. Que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, a que tu santo estalabio te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos por la intención del Papa Francisco, para que cada uno de nosotros escucha con el corazón el clamor de la tierra y de las víctimas de las calamidades ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Intención de la Conferencia Episcopal Española. Por todas las actividades que comienzan en las parroquias y comunidades cristianas, especialmente las relacionadas con el ámbito de la catequesis, para que a todos se pueda ofrecer una formación sólida y un testimonio de fe en Cristo el Señor y vivirlo en la Iglesia. También estamos celebrando la Semana de la Palabra. El Papa Francisco y nuestro obispo nos invitaban a conocer, a escuchar, a vivir, a predicar esta palabra del Evangelio. Jesús, en ti confío. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. En tus manos, Jesús, encomiendo mi espíritu, como el enfermo se pone en manos del médico, o como el niño confiado en brazos de su padre amoroso, porque tú eres el buen pastor, que el Santísimo Sacramento te alegra en perdonar, trayendo júbilo sobre tus hombros como señal de afecto a los que habías extraviado. Convierte mi orgullo en humildad para que siempre prefiera tu voluntad a la mía. Prepara mi corazón para que pueda hacer una buena confesión y me limpie de todo lo malo el sacramento de la reconciliación. Corazón de Jesús, en ti ponemos toda nuestra confianza.
les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que este sacramento admirable nos hagaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceben de tal modo los sacramentos de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.